Bienvenidos a la Legislatura de Mendoza. Te presentamos los hechos más destacados de la agenda legislativa. Esta semana en la Cámara de Diputados de Mendoza. En un plenario de comisiones, diputados le dio despacho favorable al proyecto de alfabetización escolar enviado por el Poder Ejecutivo, que ya obtuvo sanción inicial en el Senado de la provincia. Se busca garantizar derechos educativos básicos y declarar la alfabetización como política educativa prioritaria. La diputada radical Claudia Salas, integrante de la Comisión de Cultura y Educación, que nos va a posibilitar asegurar todas aquellas herramientas y mecanismos que hacen a la alfabetización desde el nivel inicial, desde nuestra provincia, establecer una política pública en la provincia de Mendoza para los próximos años. Es decir, que va a seguir en el tiempo fortaleciendo todos aquellos mecanismos e instrumentos que prioricen la alfabetización, ya que esta es la que nos asegura que nuestros niños, niñas y adolescentes adquieran las herramientas necesarias para saber leer y escribir. Diputados aprobó un proyecto que promueve la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de un grupo de inmuebles ubicados en el departamento de San Rafael que serán destinados a la obra Colector Cloacal Norte 2 de esa comuna. El autor, el diputado Germán Gómez, del bloque del Frente de Todos. Realmente saneamiento de cloacas va a permitir el beneficio inmediato y directo de prácticamente 10.000 hogares. Conecta la zona sur con la parte norte de la ciudad de San Rafael, una mejora muy importante en lo que hace al funcionamiento del servicio de cloac. La Cámara de Diputados declaró de interés el libro Las políticas hídricas y el proceso constitucional de Mendoza, área metropolitana, 1561-1916, del autor mendocino Matías Edgardo Pascualotto. El libro, agotado en su edición de papel, puede leerse de manera virtual en la biblioteca de la Universidad Nacional de Cuyo. La declaración fue por iniciativa del diputado del PRO, Gustavo Cairo. Un libro de Matías Pascualotto, un estudioso del tema del agua en la provincia de Mendoza, de las políticas hídricas y el proceso constitucional de Mendoza. Muy interesante, tuvo una concurrencia muy nutrida. El tema del agua es un tema en debate, sobre todo en la provincia de Mendoza, que ha sido pionera en dictar normas para la regulación del agua. En 1884, la primera ley de aguas del país, y además con antecedentes en los pueblos originarios de la provincia, que tanto los huarpes como después también los incas hicieron un culto del manejo del agua, como muy pocas provincias del país lo han hecho. Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de Mendoza busca modificar la Ley Orgánica de Policías con la finalidad de que aquellos agentes que hayan sufrido una incapacidad o tengan un problema de salud no sean dados de baja de la fuerza, sino afectados a tareas administrativas. La autora es la diputada radical Flavia Dalmau. Policías que tengan accidentes laborales y queden con una discapacidad, que puedan hacer tareas administrativas tanto en el 911 o como en las comisarías o donde se requiere, teniendo en cuenta que es gente que está preparada para poder hacerlo y que a lo mejor son muy jóvenes también para jubilarse o cesar su actividad. También es un personal que es muy potable porque ya está capacitado, conoce los códigos de la fuerza. Y es personal que hay que darle la oportunidad que pueda seguir trabajando. Más información sobre estos y otros temas en la página web de diputados www.hcdmza.gov.ar. Seguinos en Twitter y en Instagram como Diputados MZA y en Facebook como Diputados Mendoza.